teléfono sonó. De algún modo supe que la llamada era para mí. La llamada era para mí. Se trataba de algo importante. Tenía que responder. No podía entrar. Me faltaba algo. Solo pasaba por aquí. Las sombras se agitaron como si hubiera una presencia. Pero no había nadie y quería que siguiera siendo así. ¿Hola? Alan Wake. Sí. ¿Sabes quién soy? No. ¿Quién es? Ya nos ocuparemos. Hay espías en todas partes. Sombras. Me invadió una sensación de déjà vu. Había tenido ya esta conversación. Alan, escúchame con atención. La estación de la calle Caldera, el metro. Tendrás que ir allí. Te llamaré más tarde. Recuerda cogerlo. ¿Te conozco? ¡Nos conocemos de algún lugar! Ya te has vuelto a olvidar. Estamos juntos en esto. Tranquilo. Estoy contigo. Estamos... Vale. Te pierdo. ¿Hola? ¡Hola! El tipo había dicho estación de la calle Caldera. Tenía que ir hasta allí.
La historia decía a dónde podía ir y a dónde no. No se abriría desde aquel lado. Estaba atrancada por fuera. El cartel de la estación de la calle Caldera estaba allí, pero no había ninguna entrada. Tenía que hacerla aparecer. ¿Y si usaba la lámpara para mostrar la entrada a la estación? ¿Dónde está? Las palabras. Tenía la lámpara en la mano, pero inservible. Necesitaba encontrar una luz para ella. ¿Así lo describía la página? ¡Qué diablos! Hola. Estaba en el show de Dor. Alan Wake, el escritor. Soy Alex Casey. Investigo un asesinato. Venga, ¿qué? ¿Qué es esto? Hay una prueba, el manuscrito de una novela. ¿Sabes algo al respecto? ¿Un manuscrito? ¿Qué manuscrito? Tengo que verlo. Se dice que en el manuscrito están los detalles de los asesinatos. Una secta seguía la historia para sus asesinatos. ¿Era Wake su líder? ¿La había escrito? ¿Hasta dónde llegaría para crear una obra de arte? ¿O sería él la próxima víctima? ¡No, espera! ¡Necesito un arma! ¡Ni de coña! ¡Ah!
Daisy. Joder. Recuerdo morir en este callejón en un sueño que tuve. E iba a matarme una y otra vez. En cada bucle. No vas a conseguir lo que quieres. ¿Crees que sabes algo? No sabes una mierda. No quieres saberlo. Recibirás lo que te mereces. Era una reminiscencia de los libros que llevaba años escribiendo. Al coger la pistola de Casey, me sentí como si adoptara el papel de detective. Ya tenía luz. Ahora tenía que volver a la entrada del metro. El callejón estaba totalmente a oscuras y las sombras me cerraban el paso. Me ha cansado esto. Se desvanecieron hasta que dejaron de hacerlo. Intentaban detenerme con el arma y la linterna. Podía defenderme. La luz me ayudaría a abrir la entrada del metro.
callejón estaba totalmente a oscuras y las sombras me cerraban el paso. La entrada del metro. Escribir es la clave. El arte es la clave para encontrar. No puedo. Conozco la verdad. El callejón estaba totalmente a oscuras y las sombras me cerraban el paso. Usaría la luz para acabar con las sombras. Debía averiguar cómo rodear la valla. Quiero morir.
Llevaba años escribiendo libros sobre Alex Casey. La lluvia buscaba lavar los pecados de la ciudad. Pero ciertos pecados, las pruebas de crímenes perpetrados, jamás desaparecían. Y menos con la lluvia. Ni con todas las terapias del mundo con el doctor Jack Daniels. No se fueron. Moratones bajo la piel como tatuajes. Moratones en el alma. Cicatrices en el corazón. La lluvia jamás paró. Y yo jamás dejé de beber.
Oscuro quieren. Debía buscar otra luz para profundizar más.
Esta es mi historia.
historia es eterna. Aquí había algo oculto. La luz lo revelaría. Había encontrado una página escrita. Una frase se repetía una y otra vez. Las palabras resultaban familiares. ¿Las había escrito yo? Thank you.
por ahí. Debía buscar otra luz para profundizar más. Se desvanecieron hasta que dejaron de hacerlo. Intentaban detenerme. Con el arma y la linterna podía defenderme.
puertas a la plataforma estaban cerradas, pero tenía un billete. Algo en la plataforma de la estación me llamó la atención. Podría funcionar en mi obra, pero necesitaba más. Aquí flotaba algo en el ambiente. Un recuerdo medio olvidado. Un eco. Aquí había algo, una visión a punto de revelarse. Solo tenía que observar desde el ángulo correcto. Había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina. Había desaparecido, dado por muerto. La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente, invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad. Estación de la calle Caldera. El nombre me hizo pensar en la trayectoria de salida de una bala. Tuve un destello de inspiración, el fantasma de mi yo detective en la ficción, una línea argumental que podría servirme. Tenía una ubicación y un hilo argumental. Los combinaría y los convertiría en mi historia para crear un sendero a la profundidad del lugar oscuro. Empezaba a encajar. La historia sonaba creíble. Estaba haciendo progresos. El lugar oscuro había reaccionado a mi historia. El paso a los túneles ya no estaba bloqueado. La escena y el argumento tenían sentido.
El rastro conducía al túnel. Era el camino que debía seguir. El rastro de sangre se adentraba en la oscuridad. Mierda. No me gusta cómo suena eso.
Los túneles eran un laberinto. El rastro de sangre mostraba el camino. Otro lugar para usar en la historia. Debía registrar los túneles y buscar más visiones, inspiración para el relato con que adentrarme más. La nueva escena era vital para la historia. Había cambiado la historia, y con ella el lugar oscuro. ¡Qué putada de caso! La secta te puede cazar donde quiera con la magia negra esa de mierda. ¡Que se lo coman los de la mañana! A todo esto, ¿qué pasó? Unos federales fueron a buscar la secta. Era una trampa. Un sangriento sacrificio satánico. Al que intenta husmear sobre la secta, lo liquidan. He oído que su líder es ese famoso escritor, Alan Wake, su infame y puñetero mesías. Me suena a rollo macabeo. El agente federal vino aquí buscando respuestas. Solo encontró un destino mucho peor que la muerte. Los rastros de sangre desaparecían bajo los escombros. Me olía que había algo esperando allí. Aquí flotaba otro eco, una fuente de inspiración.
¡Qué putada de caso! Las... Dicen que tu investigación puede serme útil, compañera. ¿Qué has averiguado? Hay varias leyendas urbanas sobre la secta de la palabra. La secta criminal usaba estos túneles para sus sacrificios rituales. Dicen que la secta reproducía los asesinatos de los libros de Alan Wake. Que hasta Wake estaba implicado bajo una falsa identidad, el señor Scratch. Que no es sino otra forma de llamar al diablo en persona. Resultaba inquietante encontrarme así en mi propia historia, pero estaba desesperado y encajaba en la trama. Dicen que tu investigación... El nuevo golpe de efecto resultaba ideal. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla, y así poder cambiarla. Aquí no podía añadir otro elemento. Tenía que ir a la escena. La historia es un monstruo. El agua había desaparecido. El paso se había abierto. Alguien tarareaba. ¿Merecía la pena arriesgarse a ver quién? Has dado un susto. Esa es mi pared de pirado. Intento sacarle el sentido a todo. No me juzgues. Te la cambio por la mía.
Perdón, ¿te conozco? Amnesia otra vez, ¿eh? Sí, nos conocemos. Soy Team Breaker. Compartimos notas. He avanzado algo con el mapa, pero si quieres echar un vistazo. Aunque aún no he encontrado al tipo misterioso. ¿Haces un mapa? Lo intento. Aunque es difícil cartografiar un sueño. Al final acabo en lugares inesperados. Encuentro cosas interesantes, como esas marcas fotosensibles, pero ni rastro de lo que busco. Puedes echar un vistazo si quieres. De paso que investigo, voy acumulando suministros. Si encuentras un alijo, coge lo que necesites. Te agradecemos la ayuda. ¿Quién es el misterioso? Si lo supiera, ya no sería un misterio. Solo tengo un nombre. Warling Dor. ¿El entrevistador? No, eso no me encaja. El tipo tiene muchas personalidades, pero ¿entrevistador? Seguiré buscando. Nos vemos, Alan.
se desvanece como un sueño. Debo aferrarme a él. Recuerdo una horrenda baliza en la oscuridad. La escena de un asesinato ritual en los túneles del metro. Será un borrador antiguo de mi obra. Eso debe ser. He intentado dar forma al lugar oscuro que me rodea, pero casi todo se desvanece, incluso mis recuerdos. Las olas oscuras los arrastran, pero algunas cosas permanecen. Los elementos más oscuros y repugnantes, como la escena del crimen. Un trampolín para avanzar hacia la profundidad, para escapar. Escribir una narración que me lleve allí. Casey me mostrará el camino. El tren me impedía avanzar, pero estaba ahí por algún motivo. Tenía su papel en esto. Encontraría la respuesta en el tablero. La respuesta estaba en el tablero de tramas. Tenía una idea para la escena. Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla, y así poder cambiarla. Sabía que el tablero de tramas tenía lo necesario. Había cambiado la historia, y con ella el lugar oscuro.
¿Hola? ¿Hay alguien? Murió. Este hilo encajará. La secta roció el vagón con gasolina, una jaula de hierro que pronto se convirtió en una tumba. Se torna más perturbadora. Los sectarios siguieron a los portadores de la antorcha que vivían en los túneles. Encerraron a esos pobres en un vagón de metro descarrilado, le echaron gasolina y... sí. Encantador. A partir de ahí pasa a ser una historia de fantasmas. Dicen que por los túneles vaga el oscuro humo del fuego, buscando nuevas víctimas que devorar. En esta ciudad no existen los finales felices. El hilo argumental era sólido. Podría emplearlo en una de las escenas que encontré. Tenía una idea, un nuevo hilo. Una historia macabra y enfermiza. Pero funcionó. El vagón del metro era un esqueleto quemado. Ahora podría atravesarlo.
estaba atrancada por fuera. Tal vez se me escapó algo del tablero.
Debía observar el tablero. Que fluya la historia. ¡La muerte! ¡Ya estás aquí! ¡Estas palabras! El camino estaba bloqueado. Debía encontrar un camino. Las luces me ayudarían.
Debía usar el tablero de trama, seguir la historia. El salón ocultaba una historia. Thank you.
tenía una nueva ubicación. Era la guarida de la secta asesina. Este hombre es el ritual para guiarte. El agente había visto algo que le hizo huir despavorido. Que el ritual de invocación fuera un evento sobrenatural fidedigno a la psicosis colectiva de una panda de lunáticos extremistas era irrelevante. La secta estaba entrando en un terreno en el que nadie debía entrar. El ritual era parte esencial de la historia, la clave para acceder a la escena del crimen. Los fanáticos se acercaban. Una presencia oscura emergía. Sus cánticos eran más altos. Este nuevo giro de guión me haría profundizar en el relato.
¡Joder, joder, joder! Resulta que los fanáticos no eran los únicos que usaban los túneles. Había marcas ocultas que indicaban rutas secretas. Se oían muchos rumores sobre reuniones junto al fuego de una sociedad clandestina de inadaptados místicos con saberes ocultos. Lo típico de Nueva York. Lo resolvería con el tablero de tramas. Yes.
Esto lo deduje con el tablero de tramas. Aquí no podía añadir otro elemento. Tenía que ir a la escena. La presencia oscura, joder. ¡Joder! 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 ¡Joder!
tenía un nuevo giro de guión. ¡Lo persigue! La presencia oscura había desaparecido. El túnel estaba abierto. Podía cruzar. Oscura. La había visto antes. Ahora lo recuerdo. Siempre ha estado ahí, acechándome. Escena del crimen. El corazón de la víctima era la clave. Algo había cambiado. Era una sensación de cercanía a casa. ¿Una agente del FBI? ¿Quién es usted? ¿Quién es? Puede oírme. Puede oírme. Soy Saga Anderson, FBI. Me llamo Alan Wake. Estoy atrapado. El lugar oscuro. Bajo Coldron Lake. Coldron Lake. ¿Está usted? Intento escapar. Hago avances, pero estoy en peligro. La presencia oscura. Ayúdeme. Por favor. ¡Ayúdeme! Podía sentirlo. Me acercaba a casa. Me ayudó la mujer de la visión. Algo había cambiado. Fuera. La torre del Parlamento, donde viví con Alice. Estaba ahí fuera. Esperándome. On this winding road,
looking out. Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back just to fall into this trap. This